Hola gente, ¿cómo están? No sé cómo me ven. Bueno, al final lo hago acá en la cocina. Para los que no saben, que no me siguen en Instagram, estoy tomándome unos días y me parece que el lente está chueco. Momento. Bueno, no sé si mejoró o no. Estoy tomando. Oh, taza nueva, de hecho. Glückskind. Salud. Ahí creo que está mejor, me parece. Bueno, tengo varios pedidos de videos y en el día de hoy voy a aclarar el tema de la inmadurez. Pero antes les quiero aclarar a los que dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Me estoy tomando unos días de vacaciones y estoy, no estoy en el invierno porteño, sino que estoy en el verano suizo ahora. Y bueno, después les muestro al final del video, les voy a mostrar imágenes de lo que veo desde acá. Este es mi último día en este hotel, pero me voy para otra ciudad suiza y bueno, los llevo conmigo en Instagram, así que síganme ahí, los que están interesados, ¿no? Estoy hablando mucho de autocuidado y todo eso en Instagram, que es tan importante para la recuperación del abuso narcisista. Y estoy, como me dijo la clienta, estoy, ¿cómo se dice? Practicando lo que predico, una cosa así se dice. Bueno, esa es mi intención. La pregunta que recibí de Leticia es relacionada a que uno se siente más aniñado. Ella dice, hola, ¿podrías hablar sobre sentirte aniñado, sentirte mentalmente atrasado para la edad que tenés en realidad, como al crecer en una familia narcisista, ser inmaduro, se refiere, ¿no? Porque habíamos hablado de la inmadurez. De acuerdo a mi experiencia, siempre hay como una infantilización de la víctima de abuso narcisista. ¿Por qué? Cuando crecen en una familia narcisista, son varios puntos. Por un lado, no te dejan saber qué sentís. Y no te dejan, ¿por qué? Porque estás todo el tiempo pendiente de tu padre, madre, qué necesita, qué no necesita, que esté bien, porque si esa persona está bien, vos vas a estar bien. Entonces, aprendés de muy chico, de muy chica, a que tenés que responder a este padre, madre demandante, ¿no? Que a menos que vos hagas exactamente lo que ellos quieren, no vas a ser querido, querida. Entonces, desarrollas un montón de mecanismos de defensa, de los cuales hablamos mucho en este canal, pero en este video no me voy a centrar en eso. Pero eso te hace ser más inmaduro, ese es uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de calmar, ¿no? Apaciguamiento, que es algo súper necesario, lo tenés que hacer porque lo necesitas hacer, porque si no, no hay forma que puedas convivir con un narcisista, ¿no? Hay cosas que uno desarrolla de estar con narcisistas, y depende de cada uno, pero estos mecanismos de defensa, como por ejemplo apaciguar, y a veces negamos porque no queremos ver cosas tan feas, entonces nos mantenemos sin saber. No queremos verlo, a veces no podemos verlo porque si lo vemos significaría el rompimiento de esa estructura, de ese sistema, ¿no? En donde habita este niño que con padres narcisistas. Entonces, eso también. Y bueno, esta negación hace que vos no veas la realidad. Y cuando uno no ve la realidad, es como un niño. Los niños a veces no ven la realidad. Viven en su mundo de fantasía y bueno, por ese lado, ¿no? Es la parte inmadura. Y entonces es como que uno se resguarda en el no saber, no querer ver, no poder ver. Y así se mantiene más inmaduro. Ese es uno de los aspectos. Por otro lado está el tema de la negligencia de los hijos, ¿no? Pues a negligencia o sobreprotección. Si es negligencia, los chicos crecen sin las necesidades básicas cubiertas a veces, ¿no? A veces cosas que tienen que operar en el mundo del colegio, los compañeros, fiestitas, juntar dinero para X cosa. Ellos están fuera de eso, porque los padres narcisistas no están atentos, son negligentes, ¿no? Y entonces muchas veces estos niños están como que les falta parte de la realidad. Uno crece con las experiencias, si voy a la fiestita de tal, si voy a la salida de excursión tal, si hago con eso crezco. Pero si yo no puedo, porque mis padres básicamente que no existo para ellos, entonces hay otro punto de madurez ahí. Por otro lado, si se van para el otro extremo y son extremadamente controladores los padres, es otro tipo de padres narcisistas que controlan todo porque lo quieren mantener no
independiente, o sea, quieren que sea dependiente el hijo o la hija, porque quieren que dependa de ellos para poder controlarlos, ¿no? Entonces, si un niño es dependiente de sus padres, lo que va a hacer es inmaduro, ¿no? Porque si yo dependo de mis padres, no solo económicamente, sino que si dependo de ellos para tomar decisiones, porque ellos como que te entrenan a no saber qué decidir, no saber qué te gusta, ¿no? Que esto va con el otro tema que voy a hablar, de las emociones y el no saber qué siento. Pero si ellos te entrenan para depender de ellos, vos vas a ser emocionalmente inmaduro. El tema de tomar decisiones está estrechamente relacionado con el saber qué sentís, qué no sentís, ¿no? Y entonces, ese es otro punto más. El tema de qué es lo que sentís. Si vos no sabés qué es lo que sentís, por eso yo insisto con las emociones, ¿no? Que es parte del autocuidado, que ahora estoy hablando tanto en Instagram, por eso. Saber qué siento, qué no siento, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Y bueno, ese es otro punto por el cual los hijos de familias narcisistas pueden llegar a ser muy inmaduros, se sienten como que son adolescentes y son gente de mi edad, quizás, ¿no? Y se sienten en realidad ellos como que realmente son adolescentes, ¿no? Como niños. Es porque no pudieron. Otro tema más es que cuando hay trauma, porque ojo que no todo el mundo tiene trauma, eso que quede claro, ¿no? Es un porcentaje de las personas que sufren determinadas cosas que tienen trauma. Algunos van a tenerlo y otros no. Pero las personas que sufrieron algo traumático, por ejemplo, violaciones, que para ellos fue traumático, no sé, vieron pegarle a alguien, violencia doméstica, o si no, otro tipo de abuso emocional también puede ser traumático, lo estoy diciendo, no, al contrario, acá hablamos de eso todo el tiempo, ¿no? Pero estas personas que sufrieron trauma tienden a quedarse como en esa etapa. Muchas veces pasan, no siempre, pero puede ser que se queden como en la etapa en la que fue traumático, emocionalmente estancados, ¿no? Eso también puede ser. Siempre que hay trauma hay una infantilización, ¿no? Porque el trauma es como que frisa todo. De hecho, una respuesta al trauma es el congelamiento, y uno como que queda congelado en ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? Podemos tener trabajo, podemos haber estudiado, pero podemos seguir siendo inmaduros en muchos aspectos, ¿no? Y eso es lo que es como el estancamiento, el no poder desarrollarse. Esto es lo que genera la inmadurez, ¿no? Y esto lo generan los padres narcisistas por todo esto que estoy diciendo. Entonces, este control, este no dejarte ver qué sentís, todo esto, ahora es momento de que lo cambies. Si lo puedes hacer, puedes hacer ejercicios de ver cómo me siento, que puedes todos los días decir, ok, cómo me siento, qué estoy sintiendo en este momento, ¿no? Ejercicios para tratar de ponerte en contacto con vos mismo, porque yo siempre digo, el foco de luz hacia vos. Miren el foco que tengo acá arriba, se lo muestro. Tengo como 5 focos. Hoy que tengo apoyado esto. Ahí está. Entonces, ese se me corrió un poco la cámara, pero seguimos. Entonces, esos ejercicios se pueden hacer. De cómo me siento yo, dedicarte momentos para tu autocuidado, para ponerte en contacto con aspiraciones, gustos, valores, cosas que te gustan, que querés hacer el futuro, todo eso, ¿no? Y bueno, cuando haces eso, te pones más en contacto con vos y madurás, porque ahí sabes qué es lo que te gusta, qué no. Cuando dejas de negar, también madurás, porque cuando yo digo, cuando abres la ventana hacia el mundo real, ahí se generan un montón de cambios positivos, ¿no? Entonces, bueno, espero que esta pregunta haya sido contestada. Si tienen más preguntas, déjenmelas abajo en los comentarios. Si te gustó este video, te pido por favor que le des like. Si te gustó mi taza también. No. Gloopskin. Bueno, les voy a mostrar afuera para los que se quedaron, que saben que les dije que les iba a mostrar, sobre todo en Instagram, les voy a mostrar la vista, para que disfruten de esta tranquilidad y paz que hay acá en este país hermoso que es Suiza. Ay, Dios mío, lo que es esto, me encantó. Después voy a tener que volver a Argentina porque yo vivo allá. Pero bueno, esperen que les muestro, ¿eh? A ver, esto es medio blog. Puse, hice todo un coso para que pueda apoyar la cámara. A ver si puedo abrir, a ver si ven, esperen, ¿eh? Voy a dar vuelta a esto. Ahí.
Miren lo que es esto. Bueno, justo, a ver si me... Ahí está, se está corrigiendo la luz. Justo me... había una persona afuera. Estuve acá 3 noches, creo, y no hubo nadie nunca. Esta es la primera vez que hay alguien. Pero bueno, ¿vieron lo que era ese puente? Había un nene con su padre y me dio cosita, entonces les mostré y volví para adentro porque le estaba interrumpiendo un momento lindo. La dupla, esa fue mi idea. Bueno, ven qué lindo, les dije que iba a filmar acá, pero al final no, la luz no era tan buena. Aparte no tenía donde apoyarlo. Y acá también era otra opción. Pero es muy cómodo para mí, pero tendría que estar así. Y bueno, en fin. Bueno, ya saben, para estar maduros tenemos que estar en contacto con nosotros. Y eso se puede revertir. Y también dejar de negar, llorar lo que no pudo ser y aceptarlo. Eso es todo. Eso es básicamente lo más importante del trabajo que hay que hacer. Después recibí una pregunta que la voy a contestar creo que en un corto porque es de una doctora, creo que es psicóloga, y esto no puede ser que me pregunten esto y me ponga un poco enojada. Pero lo voy a contestar creo que ahora, así que bueno, si no te suscribiste, suscríbete a este canal. Bueno, chao chicos, hasta luego. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out, you stop caring about it. Don't let your head get in the way, can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard, but sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall.